todos los sistemas están listos. La máquina de creación de Pokémon está funcionando a pleno rendimiento. Todavía se ven muy calientes. Los cultivos están cosechados. Tenemos que mostrarlos al profesor. Tantas Pokébolas, hay que tener cuidado. No pensé que todos los Pokémon terminarían volando. ¡Buen trabajo, Pikachu! Me pregunto a quién tienes. ¡Wow! ¡Hello Kitty! ¿Estás segura de que esto es mío? ¡Mira esos ojos! ¡Es tu copia exacta! ¿Quién podría resistirse a ese angelito? La enfermera está demasiado ocupada, así que deja que se encarguen ellas mismas. ¡Excelentes noticias! Pueden seguir siendo amigas. Pero debemos darnos prisa antes de que la hermana cambie de opinión. Parece que alguien se equivocó en el rompecabezas. Al menos, no pelearán por los mismos atuendos de parejas. Sin embargo, tal vez no sea demasiado tarde para cambiar. Hello Kitty no puede dejar de llorar. ¿Quizás la bebé quiere jugar? Definitivamente no está interesada en jugar ahora mismo. Tal vez no le gustan los balones de fútbol. Es una gatita, pero una gatita con carácter. No suele estar enojada, solo tiene hambre. Pikachu definitivamente tiene algo. Ketchup, por supuesto. Es amado por adultos y niños por igual. Pero no tanto como Pikachu. Kitty es una comedora saludable, no le sienta bien. Pero definitivamente no le diría que no a un vaso de leche. Tenemos que pedir un delivery. Solo hay refrescos y ketchup en casa. Kitty recibirá al mensajero ella misma. Aquí viene la leche. Por favor, tengo tanta hambre. ¿Puedo tener un poco de leche? Snorlax no la comprará. Solo lo devolverá cuando lo hayan pagado. ¿Recibes puñetazos y patadas? Quédate con el cambio. Qué pena de que los mensajeros no puedan calificar a los clientes. No es ella misma cuando tiene hambre. Gracias por la entrega. Pika decidió preparar a Kitty para la escuela. El tiempo vuela y en la escuela Pokémon Kitty se siente como pez en el agua. Ella está lista para cualquier cosa. O casi todo. Muy bien, dame tu ketchup. De hecho, Kitty dejó el ketchup en casa a propósito. Pikachu está actuando como una mamá. Kitty es una rebelde. ¿Y por qué necesita ketchup cuando tiene papas fritas para gatos? Parece que Kuromi tiene el ojo puesto en las papas fritas de Kitty. Y no solo el ojo. Está a punto de complicarse. Pero no. Es un saludo característico de una amiga. Las gatitas geniales tienen que permanecer juntas. Abra sigue intentando enviar el balón a la portería. Parece que funcionó. La señora Vidri ya ha comenzado un nuevo tema. Pero aparentemente tendrá que posponerse. Me pregunto de quién fue la culpa. Tengo que pensar quién podría ser. Ya que nadie lo admitirá, todos tomarán una prueba. Kitty está lista para el desafío y comienza a trabajar en la solución. Pero Kuromi decidió jugar un poco más. Kitty agrega un plano para obtener un punto extra. Kuromi obtiene un punto por higiene personal. Buen trabajo, Kitty. Ya he hecho todas las tareas. ¿Pero por qué debemos apresurarnos? ¿Aún podemos jugar un poco más? Kitty está emocionada. Casi atrapa el punto verde. ¡Genial! Kuromi puede pasar dos pruebas a la vez. Ahora Abra entiende por qué los gatos negros representan mala suerte. ¡Pobre Kitty! En cuanto a Kuromi, lo está haciendo muy bien. Vidri le da la puntuación más alta en la prueba. ¿Cómo no alardear de eso con Kitty? La rosa Kitty no entiende cómo sucedió eso. ¿Podría ser que su amiga le robó todo su trabajo? ¡Qué gata más mala! Ese es el final de una amistad. Abra quiere consolar a su compañera de clase. ¿Pero qué puede hacer si Vidri le dio una F? La maestra está buscando a alguien para poner en detención. Abra no quiere que Kitty se moleste tanto. Tiene una idea. ¿Qué trama este Pokémon? Señora Vidri, olvídese de las clases. Ya no eres una maestra, ahora eres una abeja zombie. Kitty no sabía que Abra podía hacer eso. Kitty, dame tu ketchup. A Pikachu no le gustará. ¿A dónde fue? Abra se encargó de la maestra. ¿Y si le da hambre? Beba, señora Vidril. Kitty parece estar sonriendo de nuevo. Abra pudo animarla. La única que no se divierte es la señora Vidril. ¿Qué? Ahora todos sabrán que la maestra está abusando del ketchup en el lugar de trabajo.
todos eliminando rápidamente. Parece que hay una chispa de brillo entre Kitty y Abra. Día de graduación. Kitty, ¿puedes ser un poco más seria? El profesor Ash premia a los mejores estudiantes. Abra, ¿estás en eso otra vez? Los años de universidad no fueron en vano para ti. El premio es para Hello Kitty. ¡Felicidades por graduarte de la Escuela Pokémon College! Señora Beedrill, sonría para una foto memorable. Parece que aún una vida está comenzando para los chicos. Ya es mejor comenzar con grandes recuerdos de tu universidad favorita. ¡Todos sonrían! El baile de graduación está en pleno apogeo. Abra, llegas justo a tiempo. Incluso la señora Beedrill vino a la fiesta. O tal vez estén esto por los perros calientes gratis. El cantinero le da ketchup para su perrito caliente. ¡Oh, no! ¡Déjame pasar! ¡La profesora está enferma! ¡Wow! Creo que hace demasiado calor en la pista de baile. Ahora pide un trago para su señora. Dulce leche para Hello Kitty. Parece que ni siquiera necesita la pajita. Abra no estaba preparado para tanta franqueza. Pero ella no abandonará a su novio. ¡Mira qué lindos son! En este hermoso día, el matrimonio de Abra y Hello Kitty se hará realidad. Pueden intercambiar anillos. ¡Qué momento tan conmovedor! Es el sueño de toda gatita. Los muchachos no pueden creer que esté sucediendo. Por supuesto, es lo correcto. Nunca recuperarán a Abra. Kitty está simplemente deslumbrándose con este vestido. Es hora de lanzar el ramo de novia. ¿Y quién es la afortunada? Kitty, de gata adulta, abrió su propia sastrería. Ella no solo cose vestidos, sino también juguetes de peluche. Parece que alguien es vengativa. Todo lo que le queda es llenar a Kurumi con relleno. Podemos coserla. Abra, ¿sabes que Kitty tiene un pedido importante? ¿A dónde se fue la aguja? Será mejor que no la molestes todavía. Ahora todo lo que queda es reparar la última costura. Todo listo. Ahora puedes empacar el juguete para el cliente. Gracias, Abra. Eso también debe enviarse. Nuestra caja de marca está sellada y lista para ser enviada. Abra está a cargo de la entrega y no puede dejar que sus habilidades se desperdicien. ¿A la señora Beedrill también le gustan los juguetes? Abra tiene una idea para sorprender a la vieja maestra. Espero que todavía tenga sentido del humor. Porque Abra seguro que no lo perdió. Esto va a ser súper divertido. Kitty no está contenta de que su esposo esté holgazaneando por ahí. Mientras tanto, la señora Beedrill ha recibido su paquete. No podemos esperar a ver qué hay adentro. La almohada de Hello Kitty. ¡Oh! ¿Qué es eso en el fondo de la caja? No hace mucho tiempo la misma Kitty podría ser cargada en los brazos. Y ahora es mamá. Ella no pensó que fuera tan difícil. Y cuando tu hija te electrocuta, probablemente sea causado por erupciones. Necesitas empolvar al bebé. Nada se salva de la bebé. La vieja Hello Kitty decidió volver a mirar sus viejos álbumes de fotos. Ha pasado mucho tiempo desde que los abrió. Mira, es Kurumi. ¿La recuerdas? Estos son Abra y Kitty. Mira lo jóvenes que solían ser. Y luego tuvieron a la pequeña Pichu. Y ahora este álbum será tuyo. Abra y Kitty son los mejores padres de la historia. Aman a su niña y a Pichu le gusta correr y hacer travesuras. ¿A dónde fue su juguete favorito? Pikachu, ¿sabes a dónde ha ido Kitty? Papi, no llores. ¿Ese era tu único juguete? Las lágrimas de bebé hacen milagros. ¿Unas pocas gotas convirtieron al juguete en un verdadero Pokémon? Pikachu ve a la dueña sombría. Quiere consolar a la bebé. Ella tiene una idea. De ninguna manera llorarás con este lindo sombrero. La sonrisa de Poppy ha vuelto, aunque no durará mucho. Incluso su nueva amiga no puede aliviar la tristeza de perder la anterior. Hello Kitty, eso es lo que necesita. Pero Pikachu es igual de buena. Poppy apenas se contiene para no romper a llorar. ¿A dónde vas, Poppy? ¿Qué pasa con Pikachu? Está buscando conectar con la chica. Pikachu está dispuesta a convertirse en Hello Kitty para Poppy. Ella tiene una caja de belleza que debería ayudarla. ¡Qué lindo peinado! Solo cepillarse no será suficiente. Ella necesita todo en la caja. El maquillaje nunca está de más. Los pinceles también serán útiles. Parece que Pikachu encontró la paleta de Kitty. Ella nunca ha visto algo tan lindo antes. Está hablando de la paleta, no de sí misma. ¿Qué tiene de malo la luz? Eso no es bueno. Mucho mejor. El cabello será el trabajo 1. ¿Cómo puede alcanzar el color de Kitty? Pikachu tiene una idea. Ve otro gato entre los juguetes. Justo lo que necesita. A un gatito no le importará que le rasquen la espalda, ¿verdad?
Siéntate y nadie saldrá lastimado. Oh, ¿no te pasaste con el cepillo? Ahora la bebé tendrá un gato esfinge. Eso debería ser una sorpresa, sin embargo. Pikachu ha recogido suficiente pelaje. Ahora solo dale una buena sacudida para obtener una peluca. Parece que la magia eléctrica ha hecho su trabajo. Es un resultado fantástico. Es hora de probarse el nuevo cabello. ¡Dios mío! Este tono es su estilo. Pikachu también está loca por un nuevo estilo. Y sin embargo, sus oídos emiten un Pokémon en ella. ¿Dónde viene la música? Tengo que averiguarlo. Un tocadiscos es un regalo del cielo. DJ Merlina, la fiesta se suspende. Pero primero tienes que darle una explicación a la gente. Mientras tanto, Pikachu armó su propia lista de reproducción. Estará escuchando música de gatos. Poppy encuentra atractivos los sonidos familiares. La serenata de gato hizo que Pikachu se adormeciera. Poppy no reconoció a su nueva amiga. De ahora en adelante, todo lo que puede decir en lugar de su eslogan es miau. Pikachu no puede entender lo que pasó. Solo se da cuenta de su nueva imagen cuando se ve en el espejo. ¡Mira las orejas! ¿No es más linda? ¿Cuáles orejas te gustan más? Comenta abajo. Una pincha hará el proceso de glamour que sea mucho más fácil. Sus mejillas sonrojadas la delatan, pero sabe cómo solucionarlo. Un desmaquillador hará el trabajo. Ya no necesita esto. ¿Dónde puso la paleta? Aquí lo tienes. Ahora solo tienes que elegir un color perfecto. Pikachu apuesta por el amarillo como siempre. Más amarillo. Su trabajo llena la habitación con una nube de polvo de sombra. ¡Salud! ¡Wow! ¡Eso es increíble! Ahora te pareces más a Kitty. ¿Cómo complementamos la apariencia? El delineador de ojos es imprescindible en este caso. Los puntos alrededor de la nariz son lo que necesitas. Es hora de pasar a los ojos. Los ojos de cuentas son lo que le falta a Pikachu para parecerse a la amiga de Poppy. ¡Le quedan de maravilla! Todos los cambios de imagen despiertan el apetito de Pika. ¡Hora de un bocadillo! Bueno, bueno, ¿hay algo para una Pokémon hambrienta? ¡Cereales de Hello Kitty es el destino! Las hojuelas solas no son suficientes para un desayuno. En el interior comienza una batalla entre Pikachu y Kitty. Es hora de descubrir cosas nuevas. Por ejemplo, una botella de ketchup. Quizás leche después de todo. ¡A la caja! La fila es enorme. ¿Tomará una eternidad? Por fin es el turno de Pikachu. Hoy no es su día de suerte. Tengo que ir a la próxima caja registradora. ¡Eso es una locura! La fila allí es aún más larga. Pikachu tiene tanta hambre que la cabeza le da vueltas. Obtuvo su tan esperado desayuno después de todo. ¿Qué hay adentro? ¡Qué afortunada! Hay un regalo. No puedo esperar para verlo. Pikachu, todas las hojuelas afuera. ¿Esto es un juego de bigotes de gato? La prueba fue un éxito. Para mantener los bigotes en su lugar, usa pegamento para pestañas. Debe agarrarse fuerte ahora. Ahora es una gata en toda regla. Pikachu no puede dejar de admirarse a sí mismo. Es hora de comparar con la copia original. Todavía hay una tonelada de amarillo en su ropa. Es hora de un cambio de estilo. Y ella sabe cómo mejorarlo un poco. ¡Qué hermoso tono! Esta cortina es perfecta. La clave es no llamar demasiado la atención. Eso estuvo cerca. Pikachu, esta es la oportunidad. Es hora de ponerse a trabajar. Afortunadamente, ya tiene una máquina de coser. Una excelente oportunidad para descubrir el talento de diseñadora. Una última puntada y el conjunto está completo. Pika está obsesionada con el resultado. El cambio de imagen debe continuar. El vestido resultó impresionante. Vamos, póntelo. El atuendo luce favorecedor. Perfecto para una nueva apariencia. ¿Qué es ese sonido? Un invitado no deseado asusta a Poppy. ¡Corre, Poppy, corre! Oh, los instintos de caza de Kitty parecen haber tomado el control. Objeto localizado. Ahora también tiene patas de gato. ¡Eso es perfecto! ¿Eso es una cola? Pikachu se metió tanto en el nuevo personaje. Ella nunca lastimaría a un ratón débil. ¿Quién dejó entrar a Tom y a Jerry a la cocina? ¡Eso es un desastre! ¡Mira, Pikachu! Gran truco, Kitty. No se dio cuenta de que soy Pikachu. La cocinera se dio cuenta de que la habían engañado. Ella no dejará pasar esto. ¡Oye, Kitty, Kitty, Kitty! A pesar de que Pika parece un gato, está tan cansada como una ardilla en una rueda. Por supuesto, todo se trata de sus patas.
¿Qué va a hacer con ellas? El retumbe de arriba la descoloca. ¿Qué es tan ruidoso? Es azul con una esperada entrega. Hay una sola cosa que a los gatos le gusta más que la comida y sus siestas. ¡Una caja nueva! ¿Dónde está mi entrega? No se sabe de qué cosas terribles escapas ahora. El monstruo tiene un gusto excelente. La cosa es que le quedan mejor a Kitty. ¿Preferiría salir de su camino? ¿Una clase de baile? ¿Por qué diablos está Kitty aquí? La bailarina se dejó llevar y perdió su cinta. ¿A dónde se fue? Parece que la clase ha terminado. Juego de gatos y sin fraude. Kitty, la cinta te hizo aún más elegante. Deja de jugar. Aún recuerdas lo de Poppy, ¿verdad? La cinta es perfecta para completar el atuendo. Puedes hacer lazos fabulosos con ella. Una manera perfecta de complementar el nuevo estilo. Muy adorable. Podría colocar otro cinturón. ¡Hurra, lo hiciste! ¿Qué diablos es eso? ¡Bebé Poppy! ¿A quién le importa un juguete cuando tienes un gatito vivo delante de ti? Después de derramar un montón de lágrimas, una sonrisa aparece en el rostro de la niña. Pikachu sabe cómo animar a una niña. Hello Kitty puede asegurarlo. ¿Qué hace Rosa aquí? Claramente no vino a visitarnos. El ladrón tiene ojos puestos en Pikachu. Por el bien de la ciencia, uno puede recurrir al crimen. ¿Qué está tramando? ¡Oh no! ¡Pikachu! Está atrapada ahí adentro. Todos los indicadores están bien. ¿Dónde conseguiste los Sea Crystals? Afortunadamente la electricidad no asusta a este chico. Nada bueno saldrá de esto de seguro. Ross logró crear un Pichu legítimo. Parece que al Pokémon no le gusta estar encerrado. ¡Qué lindo! Este es solo el comienzo. Otra carga hará que evolucione a Pikachu. Este es un gran avance para su investigación. Pero eso no es suficiente para Ross. Esta versión de Pikachu también se niega a quedarse en la cápsula. Agreguemos poder. Es Raichu. Ross no puede creer lo que ve. Se está graduando en Pokémonología. ¿Cuánto tiempo más durará la energía del cristal? ¿Qué es? No nos detendremos aquí. Un cortocircuito. Un Pokémon anda suelto. ¡Yo te creé! ¡Venceremos a todos juntos! Dark Pikachu toma las decisiones ella misma. Necesitas tomar un descanso. El entrenador Ash está aquí. Charmander y Pikachu comienzan su entrenamiento. Ross, ¿conseguiste escapar de Dark Pikachu? ¡Ayuda! ¡Cría un monstruo! ¡Es tan poderosa que puede destruir toda la ciudad! ¡Debemos detenerla antes de que destruya algo! Si es tan fuerte, ¿cómo podemos lograrlo? No lo sé, tengo que abordar un vuelo. Ash se sobresalta por su audacia. ¿Protector solar? No importa. ¿Qué pueden hacer? Se necesitan refuerzos. Charmander descubrió algo. Tal vez hay un ayudante en la canasta de Pokébolas. Esta no. ¿Y esta no? ¡Oh, Pikachu, mira! ¿Qué? ¿Dónde están las Pokébolas? ¿Por qué las tirarías? Alguien se divirtió mucho el fin de semana. Bien, Pika se olvidó de recoger los trofeos. Charmander encontró algo decente después de todo. Lo único que queda por hacer es encontrar una manera de usarla. Mal momento para pensar en juguetes. El mundo está en peligro. Pero de nuevo, ¿cuándo sino ahora? Ash llegó al lugar correcto. La última vez que vio la misma máquina fue cuando era niño. Puede usar la tarjeta de Charmander para obtener un nuevo Pokémon. Como entrenador experto, Ash elige sabiamente. Y ya tiene verde. Azul, sí. Solo una cosa. ¡Lanza! ¿Qué? ¿Quién es? Chicos, ¿quién es ese Pokémon? Deja el comentario a continuación. Intentemos. La máquina está encendida. ¡Muévete! El equipo de héroes debe darse prisa. ¿Un error? ¡Qué mal momento para romperse! ¡Compórtate, pedazo de metal! ¿Funcionó? ¡Dos Pokébolas! Se lleva el premio gordo. Hoy es sin duda un día de suerte. ¿El laboratorio secreto de Ross? ¡Es un desastre! ¡Pokémon, adelante! ¡Es Jigglypuff! ¡Snorlax, levántate! Estoy listo para la segunda pelea. ¡No, no podemos dormir! Esto no es un karaoke. La máquina es realmente mala. No te preocupes, las cosas así pasan. ¿Qué? ¿Otra Pokébola? Jigglypuff puede manejarla en poco tiempo. ¿Dónde está Snorlax? No podría haberse perdido una computadora gratis. No es el momento de juegos, como siempre.
¡Listo! ¿Quién puede estar en esa pokebola? ¿O qué? Es una especie de manual. Veamos. Entonces adormece a Snorlax. 10 diseños más tarde y el plan está abierto. Ash, incluso Jigglypuff lo logró. ¡Dale la vuelta! Sí, eso tiene mucho más sentido. ¡Auch! Esta es una instrucción sobre cómo llegar a una incubadora. El problema es que no están seguros de por dónde empezar. Todos se mantienen firmes. Solo empeora las cosas. ¡Dejen de discutir! Estos nuevos ayudantes le están dando dolores de cabeza. Menos mal que tiene un equipo más coordinado. Pikachu, Charmander. Es bueno tenerlos aquí. Bienvenidos, Jigglypuff y Snorlax. Son nuevos miembros del equipo. Están a cargo de... ¿destruir cosas? Pikachu estaba tan sorprendida que dejó caer su ketchup. Los Pokémon llevan delante la renovación del laboratorio. Jigglypuff, por favor, no cantes. ¿Cómo diablos aguanta Ash cuando hay 4 Pokémon haciendo el tonto? Pikachu decidió animarlo con un fuerte abrazo. Hay suficiente para Jigglypuff. Snorlax tiene antojo de azúcar, pero el dulce resultó ser una trampa. ¿Estoy sola? ¡Yo también quiero abrazos! ¡Pikachu, no pierdas tu carga! Nada aumenta la productividad como una buena descarga eléctrica. ¿A dónde van? Toman su amor por sentado. Y sin embargo, la distancia no es una responsabilidad. Pikachu toma el asunto en sus manos. Ella es el último avance en soldadura eléctrica. Y lo demuestra ahora. ¿Por qué esconder algo en el hielo? Ross no sabe que existen cajas fuertes. El elemento fuego expondrá su secreto. Snorlax maneja los microchips. Estuvo tan cerca de reiniciar el sistema. Bueno, trabajamos duro. Merecemos comida. Buen provecho. ¡El almuerzo es en 2 horas! Las condiciones son horribles. Se quejará ante el sindicato Pokémon. La dona va para Ash. ¿En qué están ocupados los otros Pokémon? Un micrófono no es un buen reemplazo del martillo. Snorlax decidió dormir en lugar de trabajar. Es hora de usar el micrófono de la forma para que está diseñado. El canto de Jiggly es mejor que cualquier canción de cuna. La ciudad se está durmiendo. Ni siquiera el fuego le dio a Charmander un impulso de energía. ¡Dulces sueños! Snorlax ha encontrado un lugar para dormir para sí mismo. Nadie le escucha cantar una vez más. ¡Qué malos! Jiggly buscará vengarse de su ingrata audiencia. Cuando tienes 4 Pokémon, tienes que usar audífonos en todo momento. ¿Esto es lo que lo salvó? Es hora de ayudar a los demás. ¡Levántense! Resulta que Jigglypuff es un Pokémon con muchos talentos. ¡Mira estas obras maestras! Snorlax no es el único que lo pasó mal. Charmander sospecha de Ash. ¡No fui yo! ¡Lo digo en serio! Es dudoso que alguien lo crea. ¿Qué pasa con Pikachu? Parece que hay un nuevo profesor en el laboratorio. Pikachu no entiende por qué se ríe. Ash no puede explicárselo. A pesar de tener una siesta, el equipo se acercó a la etapa final. A Pikachu se le confió esta misión crucial. ¿Por qué no pasa nada? ¿Podría haber habido un error en el manual? De ninguna manera, Pikachu hizo lo mejor que pudo. Este tipo de carga es demasiado incluso para ella. ¿Qué? ¿Un consejo? ¡Abre esta esquina! Aquí está el último artículo. Sí, Crystals. Tenemos que encontrarlos. La brújula apuntará en la dirección correcta. El objetivo está detrás de la puerta de hierro. ¿De quién son esos aterradores ojos rojos? La clave es mantenerse unidos. ¿A dónde fueron los Pokémon? ¿Snorlax? ¿Pikachu? ¿Jiggly? ¿Tú también? ¿Charmander, a dónde vas? Ash, eres la única esperanza. Dark Pikachu no tiene intención de esconderse. ¿Cuántos voltios hay en sus rayos? Pika defiende a su entrenador. Fue un poco demasiado duro con eso. Y la villana no falló. Pikachu, ¿estás bien? ¿Estás lista para pelear? Aquí viene el refuerzo fuerte. Veamos si Dark Pikachu puede aguantar un golpe doble. El rayo y el fuego son una poderosa combinación. A primera vista, las posibilidades son iguales, pero lamentablemente perdieron. Snorlax, ¿estás comiendo por estrés? ¡Finge! Dark Pikachu ni siquiera está cansada. Todo es divertido para ella. Se siente invencible. ¡Cuidado, Jiggly! ¡Ash, estás vivo! ¡Es hora del arma secreta! ¡Canta! ¡Aquí está tu micrófono! ¡Vamos, por favor! Ella no quiere cantar para esta audiencia. Puede que seas un gran entrenador, pero eres un pésimo cantante. Sin embargo,
embargo, esto es justo lo que necesitaban. Dark Pikachu se derrumba bajo esta tortura. ¡Golpe directo! Jiggly, puedes salvar a todos. ¡Apresúrate! A ver si el villano aguanta esta actuación. Afortunadamente, Ash tiene auriculares. Las propias manos de Charmander y Pikachu fueron suficientes. Esto es exactamente lo que Snorlax estaba esperando. Dark Pikachu no sabe cómo romper el hechizo de Jigglypuff. Los cristales no ayudarán. ¡Duérmete! ¿Jiggly está buscando darle un autógrafo? Ash cree que hemos terminado con el arte por hoy. Aquí están los cristales que están buscando. Es hora de ocuparse de la creación de Ross. Qué bueno que sus poderes no funcionan en la cápsula. Los chicos se pusieron mucho más audaces. Ash, es hora de poner en marcha la máquina. Casi llegamos. Los cristales están en la ranura. Debe funcionar esta vez. ¡Golpéalo! El proceso ha comenzado. ¿Está Pikachu bien? ¡Oh, la Pokébola negra! Dark Pikachu no hará daño a nadie a partir de ahora. ¡Equipo, lo lograron! ¿Puedes oír los ronquidos? Snorlax, te perdiste todo. ¿Qué? ¿Me dormí? Ahora todo el equipo está aquí. Ash, tírala. Ronda 1. Charmander contra Pikachu. ¿Qué va a pasar? Se van a abrazar, por supuesto. Ellas son viejas amigas. Pero ahora no es el momento de los abrazos. ¡Ahora muéstrale! ¡Eres la mejor! No hay manera de que Misty y Ash se rindan el uno al otro. Vamos a ver. Pikachu tiene hambre. Y están estas deliciosas papas fritas en forma de rayo. ¡Saben bien también! Ahora es el turno de Charmander. Creo que sus papas fritas están un poco quemadas. ¿Saben a carbón? Pikachu no dejará a su amiga sin un bocadillo. ¡Aquí tienes! Ash se está empeñando en ganar. Su honor está en juego. Pikachu nunca lo había visto tan gruñón. Pase lo que pase, Charmander sigue avanzando hacia la victoria. Al menos el refresco es real. Los entrenadores están ansiosos por escuchar el nombre de la ganadora. No creo que Pikachu pueda dar otro bocado. Un último trozo de carbón. ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! Charmander recibió una gran ayuda gracias al apoyo de su amiga. Ella trae el primer punto al equipo de Misty. Pikachu está feliz por su amiga. ¡Ups! No puedo salirme de personaje. Pikachu deja la competencia. Ash no esperaba perder. ¿A quién elegirá a continuación? ¡Snorlax! ¡Yo te elijo! Para un desafío de comida, esto es lo que necesitas. Sí, un Pokémon dormido no sirve de mucho. Ash saca a Snorlax de sus dulces sueños y lo lleva a la dulce realidad. No esperaba despertarse así. La segunda ronda ha comenzado. Pero ¿cómo vence Snorlax a un pastel entero? Tiene un cinturón negro en karate y se lo aflojará después de una comida. Para Charmander, el pastel ya es un festín. Snorlax está ganando en velocidad. ¡Buen provecho, Charmander! Deberías disfrutar de las pequeñas cosas. También se está calentando en la zona de fans. ¿Pero qué pasó? Tu barriga no es lo suficientemente grande para manejar esto. Ash no puede soportar una segunda derrota. La victoria de Charmander está a un par de centímetros de distancia. El transbordador se acerca para aterrizar. ¿Y el ganador es el equipo Ash? El campeón no parece sentirse tan bien. Ella necesita otro Pokémon. ¿Habrá? Una elección inesperada. Pero a Beedrill no le importa a quién vencer. ¡Silencio, silencio! ¡Vaya bocadillos! ¡No son para ti! Parece que Abra sabe cómo burlarla. ¿Qué está pensando? Beedrill es la reina aquí. La fuerza y la agresividad son el secreto de la victoria de Beedrill. Pero Abra prefiere un enfoque diferente. Antes de que pudiera parpadear, las golosinas desaparecieron. Abra teletransportó la fruta a su mano. ¡Muy deliciosas! ¿Cómo se atreve? ¡Está en un mundo de dolor! Parece que alguien se olvidó por completo de su plato. ¡Shush! ¡Y Abra ya lo consiguió! Beedrill está zumbando de ira. Pero Abra solo se entretiene con eso. A Beedrill todavía le queda un largo camino por recorrer. Ella no entiende lo que está pasando. Ash ya no está tan feliz. ¿Qué tal un poco de fruta? Los entrenadores podrían ir por un refrigerio ligero. Abra ahora no puede escapar. Así es, simplemente se teletransporta. Entonces, Beedrill, ¿todavía estás cansada de perseguirlo? Ya te están esperando en la mesa. Aún queda un trozo. Qué pena que no puedas tenerlo. Bee debería admitir su derrota. Otra victoria para el equipo Misty.
Ash no le quedan tantos Pokémon. ¿Cuál elegir? Misty ha decidido ayudar a Ash. Eevee va a ganar para su equipo. También es una sorpresa para ella. Pero nada podría cambiar ahora. Misty está encantada con esta combinación. Es una ronda crítica, pero Abra está fascinado con la belleza de Eevee. Me pregunto en qué estará pensando. ¡Oh! ¡Moro del plato! ¡También lo entiendo! Eevee pensó en que se estaba burlando de ella. A ver si puede reírse de sí mismo. ¡Hola! Abra claramente no está listo para esa transformación. Él no sabía que sus orejas eran tan graciosas. Sí, pero incluso más divertido desde afuera. A él no le gustan este tipo de bromas. Eevee recuerda que están en la batalla y entra en la competencia. Las magdalenas son tan apetitosas. Abra sabe cómo manejar a esta Pokémon. Si tiene un humor tan agudo, aquí hay pimiento picante para ella. Eevee está lista para comer, pero algo anda mal. ¿De dónde vino la pimienta? Abra respondería, pero tiene un negocio delicioso que atender. A Eevee no le gusta hacer trampa. Aquí viene su venganza. Uno por uno. Parece que Pichu se quedó sin dulces y vino por más. Ella es astuta incluso esta vez. Los entrenadores parecen haberse dado cuenta de dónde fue a parar su comida. Y los Pokémon se dieron cuenta de que el desafío fue un fracaso. Ash y Misty también tendrán que responder por sus acciones. Hay toda una fila de Pokémon aquí para quejarse. Creo que es hora de irse. ¿Querías un reto de comida? ¡Tómalo! ¿Querías algo dulce? ¡Cómelo! A ver, ¿quién puede comer más?